Muy buenas noches, iniciamos el noticiero regional el día de hoy, viernes 19 de octubre, aquí en Televisión Concepción, Canal 40. Muchas gracias por acompañarnos todas las noches, a las 19 horas y a las 20:30 horas, el noticiero regional aquí en Canal 40. Vamos a compartir ya con ustedes el pronóstico extendido para ver cómo se va a comportar el fin de semana, el clima aquí en nuestra ciudad de Concepción. Vamos a ver ya para mañana sábado un cielo nublado, una máxima de 33 grados y una mínima de 22 grados. Para el día domingo, parcialmente nublado, 35 grados de máxima y 21 grados de mínima. Para el día lunes, nuevamente el cielo nublado, 36 grados de máxima y 21 grados de mínima. Vamos a compartir ya con ustedes también los principales titulares que vamos a desarrollar el día de hoy aquí en Noticiero Regional. El intendente municipal manifestó que hay una cuestión política detrás del pedido de renuncia de parte de los escrachadores. El día de hoy es el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama y se realizó una caminata para recordar esta fecha. Urge la limpieza de la laguna colectora y de las motobombas del barrio San Antonio. Expo Vial 2018 es un proyecto encarado por los alumnos del Centro Regional de Educación y con esto buscan crear conciencia para el respeto a las señales de tránsito. Vamos a iniciar ya con esta noticia aquí en Noticiero Regional. El día de hoy, 19 de octubre, es el día que se recuerda la lucha contra el cáncer de mama y esta mañana se realizó una caminata en recordación a esta fecha, desde el Poder Judicial hasta la escultura de la Virgen María Auxiliadora sobre la avenida Agustín Fernando de Pinedo. Otro vez rosa es honrar la vida. Y honrando la vida, lo que queremos es buscar la prevención del cáncer de mama y hablar un poco también de otros cánceres, principalmente el cáncer de cuello uterino y otros tipos de cáncer que afectan principalmente a las mujeres. Los alumnos, por favor, pueden pasar para... Estamos culminando esta actividad de Otro de Rosa, ¿verdad? Bastante bien, hemos hecho muchas capacitaciones en diferentes empresas que cuentan con mujeres en su población trabajadora y volver a informar a la comunidad, ¿verdad? Que el Hospital Regional de Concepción cuenta con servicio de mamografía y también cuenta con un mastólogo. Somos una de las pocas regiones que cuenta con ese servicio como tal, ¿verdad? Teniendo en cuenta que todos estos estudios, ¿verdad? Y también las consultas en forma privada tienen un alto costo. En cuanto a los estudios, ¿ustedes manejan algún tipo de estadísticas dentro del Hospital Regional de Concepción? ¿Cuánta gente habitualmente acude a este? ¿Y el porcentaje de cantidad de enferma también? Bueno, en el año 2017 se han realizado 1.200 mamografías, de los cuales aproximadamente 80 personas tuvieron alguna patología que está relacionada al cáncer de mama. No deja de ser bajo el porcentaje que tenemos en este momento en Concepción, ¿verdad? Estadísticamente se han diagnosticado alrededor de 1.600 mujeres con diagnóstico de cáncer de mama a nivel país, ¿verdad? Y el año pasado tuvimos alrededor de 500 y un poco más de personas afectadas con ese mal con muerte, ¿verdad? Entonces es alto el porcentaje, por eso es lo que se busca mucho en la prevención precoz, ¿verdad? Para evitar las muertes principalmente en las mujeres. Aquí en Concepción y en el departamento en general, la salud está en terapia intensiva y uno de los mayores problemas que enfrentamos es que tanto en el hospital regional como en IPS no cuentan con tomógrafo. La tomografía en este momento del hospital está sin funcionar, ¿verdad? Es un tomógrafo que ha hecho alrededor de 650.000 disparos, ¿verdad? Y estamos en una espera...
de una reposición de un equipo nuevo, porque la capacidad técnica, según el informe técnico que tenemos, ya no está en condiciones para funcionar inicialmente. ¿En Concepción actualmente no se cuenta con un tomógrafo? En Concepción en este momento ni en IPS, ni en forma privada, ni el hospital regional está contando con tomografías. Y a nivel país también, en general, ¿verdad? En estos días que tuvimos pacientes que teníamos que remitir a la capital, nos encontramos con situaciones de que hasta en la parte privada también estaba habiendo déficit en tomografía. Todos estos materiales tienen una vida útil, ¿verdad? Entonces hay que volver a hacer nuevas inversiones. El intendente municipal, Alejandro Tati Urbieta, manifestó que hay una cuestión política detrás de este pedido de renuncia de parte de los escrachadores. Yo no estoy apegado al cargo. Lo que no me van a hacer es renunciar por renunciar, porque hay un plan político detrás de esto. Hay un plan político detrás de esto, se tiene certeza de eso. Primero es el intendente, después son los miembros de la Junta. No se respeta la democracia. Entonces yo soy un demócrata, soy un republicano, creo en la institucionalidad. Yo nomás, o nosotros hoy los liberales nos encontramos, vamos a decir, de alguna manera divididos. ¿Qué va a ocurrir en el día de mañana si nos encontramos todos unidos y no nos gusta un resultado de alguna elección y nos ponemos todos unidos en contra de otro gobierno, de otra fracción política? Entonces, acá hay un plan, hasta si se quiere decir macabro, de ciertos sectores políticos que quieren ver de manera fáctica llegar al poder. Y eso no voy a permitir, porque soy un demócrata que representa aproximadamente poquito más de 12.000 votos que tuve. Yo no estoy apegado al cargo. Me tienen que decir y me tienen que demostrar el acto de corrupción que supuestamente ellos dicen, porque ellos hablan corrupto, 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 bandido, y no dicen cuál es el acto. Yo, como dije, y pongo ejemplo nomás de licitaciones amañadas, por ejemplo, no hay, o no demuestran, o no dicen. Entonces, lo único que hay es el supuesto venta de puerto, que nunca fue puerto, que nunca operó como puerto. Ahora hay una inversión de 7 millones de dólares que tenemos la fe y la esperanza de que cuando venga la soja de Mato Grosso Sur, todo eso genere una inmensa generación de oportunidades para todos los concesionarios. Más todavía ahora cuando el frigorífico de Concepción no está ni funcionando y que repercute en las arcas del municipio porque es nuestro mayor contribuyente. Entonces todo eso son análisis que uno debe saber y debe entender. La transparencia. En siete días vamos a hacer una gran audiencia pública. Espero que todas estas personas que hoy reclaman estén presentes. Y ante las constantes manifestaciones, el intendente municipal pide la intermediación de la Iglesia Católica para una mesa de diálogo. Hay dos grupos, hay que indicar eso, dos grupos, un grupo de indignados o de escrache, a la cual el primer día que estuvieron enfrente a mi casa, yo solo les salí y les encaré, les recibí y les pregunté cuál era la bandera de, por el hecho que me atacaron en mi propia casa, ¿verdad? Entonces yo ahí noté realmente que no tienen una bandera real, no se sabe, ellos me hablan de bandido, me hablan de corrupción, pero no hay un caso vamos a decir específico en decir qué sé yo, le adjudicaste a tu familia, le adjudicaste a tu hermano una multimillonaria suma de dinero sin llamar por los procesos de licitación en forma directa. Entonces no se entiende realmente por qué me dicen el bandido, corrupto. Luego uno de los puntos de los cuales reclamaron también es el tema del locutor que fue denunciado, me culpan a mí de la denuncia de locutor por el abuso sexual, ¿verdad? Entonces ese día yo noté que ellos no tienen bien claro, pero también le dije en ese momento que tampoco estoy apegado, aferrado a este cargo, esta silla y este cargo es del pueblo. Pero no voy a salir simplemente porque me griten de esa manera, yo tengo que saber cuáles son las posturas de ellos, cuál es su bandera, cuál es su reivindicación,
¿verdad? Porque yo estoy seguro del trabajo que hicimos en todo este tiempo. Yo soy intendente reelecto, soy el intendente que menos territorio administra, soy el intendente que más horas hizo y estadísticamente puedo demostrarlo con menos territorio por administrar. Anteriormente teníamos las grandes estancias, los grandes contribuyentes, eso hoy Concepción ya no dispone. Entonces, convencido de mi trabajo, es que yo digo que se tiene que entablar una mesa de diálogo. Le acerqué una nota al gobernador, al obispo, le acerqué una nota al obispo para que medie la Iglesia Católica en todo mi actuar y en todo lo que ellos soliciten y reclamen también. También acerqué una nota de alguna manera a la Policía Nacional para resguardar la integridad física de todos los concesionarios y hacer un llamado a la paz. Y vamos a compartir con ustedes esta información que nos afecta a todos a nivel nacional. Ante la suba del combustible y ante la suba del gas, también hay incrementos en todos los sectores. Todas cosas suben y eso va en contra de la ciudadanía. Y cuando hay un incremento del precio del flete, la misma cosa, ¿quién lo que pagan? La ciudadanía. La gente en general paga esos costos operativos. No es el que sale del Estado ni tampoco del propio camionero. El que nosotros estamos trabajando, sentimos mucho que nosotros no podamos hacer nada en este momento. Hoy mismo, si vamos a hablar, el precio del flete está ya por los 298 guaraníes que tenía que ser aquella vez, el último acuerdo que tenía que ser 356 guaraníes por kilómetro tolenada. Entonces, hoy en día nosotros estamos prácticamente perdiendo o empatando, ¿verdad? Entonces, solamente para poder ayudarles a nuestros compañeros o los empresarios que se dedican al flete, para poder ayudar solamente al chofer, porque de ganancia no tiene nadie nada. ¿Y a cuánto debería subir con esta nueva remarcación de los precios de los combustibles? Bueno, tenemos un estudio que fue de este mes de octubre ya también, ¿verdad? Que nos hizo traer la Inatran, está a los 375 guaraníes kilómetros, ¿verdad? Pero ¿dónde? ¿Cómo vamos a hacer cumplir? Al subir el pasaje, no solamente sube el pasaje, sube el combustible, suben todos los productos, especialmente los productos que nosotros utilizamos, ¿verdad? Entonces, automáticamente sube también, el bonificado va a tener que subir. Más o menos está entre 7 y 10. Eso es lo que vamos a levantar nosotros, entre 7 y 10%, ¿verdad? Es lo que ahora vamos a aumentar. Nosotros ya tenemos todo el estudio hecho. Vamos a hacer una breve pausa comercial y a la vuelta vamos a compartir con ustedes esta noticia. Ante las constantes lluvias aquí en nuestra ciudad de Concepción, urge la limpieza de la laguna colectora y de las motobombas del barrio San Antonio. Esta y otras noticias más vamos a compartir con ustedes a la vuelta de la pausa aquí en Noticiero Regional.